platicar una historia. Nosotros estamos por acá en un fraccionamiento que se llama Los Olivos. Hace alrededor de unos 5 años, no es cierto, un poquito más, unos 7 años, llegamos a vivir a una casa que teníamos desde hace 10 años. La tuvimos abandonada como unos 3 años. Y en esa casa habitamos solamente 7 años, 7 meses, perdón. Y ¿qué crees que alrededor de los 5 meses que estábamos habitándola empezamos a sentir pues ahí una situación así media pesada en la casa? Una vibra extraña, ¿no? Dice la mayor parte de la Sí, gente. algo extraño. Y una ocasión, ¿qué crees que me tocó ver la mano de un niño? Un niñito como de unos 5 años. Y a raíz de eso, pues empezamos a percibir ahí en la casa algo raro. De hecho, en la recámara donde estábamos mi esposa y yo, en ocasiones en la madrugada, se escuchaban ruidos, prendíamos la luz y se apagaban. Y al rato de hora y media, 2 horas, nuevamente, otra vez, de repente nos prendían las luces. Una vecina nos apoyó en bendecir la casa, en poner agua bendita en las esquinas de la casa y hacer oración principalmente, ¿no? Claro, perdón, ¿ese tipo de bendiciones lo puede hacer cualquier persona o a fuerzas tiene que ser un padre o no hay problema? Fíjate que esta señora es algo apegada a la iglesia, es algo religioso. A la señora, nosotros pues no te puedo decir que somos muy muy apegados a la Claro. iglesia, somos creyentes obviamente, pero sí esta señora nos apoyó de esa forma. Es una señora ya grande y parece que sí funcionó, pero pues a los 8 meses, la verdad, vendimos la casa y ya no supimos más si se siguió escuchando, viendo algo. Pero sí fue algo bien extraño que nos pasó en familia. ¿A qué crees que se haya debido esto de que se empezaron a manifestar cosas en esta casa? ¿Crees que a lo mejor en los años que no estuviste ahí alguien se pudo haber metido o hacer cosas ahí? No sé. ¿Qué se te ocurre? Mira, la casa era nueva, Julio. Haz de cuenta que la compramos en el 2010. La habitamos hasta el año 2014 y pues no, la casa nunca tuvo que alguien se hubiera metido a vivir o vandalizada o algo así por el estilo, no. Nada de eso. Lo que nos comentan, obviamente, que aquí eran tierras de sembradío y pues sí sabes que aquí Los cristeros. pues murió mucha gente, ¿no? Los En cristeros. la época de la revolución. Entonces, pues yo atribuyo de cierta forma eso, ¿no? Ándale, sí, probablemente pudo haberse tratado de esto, ¿no? Digo, no se me ocurre alguna otra cosa. De que pudo haber pasado en este lugar. Afortunadamente pudiste venderle y deshacerte de la casa, porque entiendo que puede ser muy molesto vivir en una casa en donde hay actividad paranormal. Hay gente que le da pena decir, oye, fíjate que en mi casa espantan, porque pues obviamente el qué dirán, pues pesa mucho, ¿no? Pero el que tengas tú y el que estés viviendo en una casa, y no me vas a dejar mentir, en donde haya espantos, pues obviamente te tiene siempre con esa incertidumbre de cuándo va a ser la próxima vez que me van a espantar. No duermo bien porque a lo mejor escucho cosas. Ese tipo de situaciones, ¿cierto o no es cierto? Sí, Julio, la verdad sí es muy inquietante esa situación. Y sobre todo que te digo, no es primera vez que a mí me sucede. O sea, desde niño la verdad he tenido varias experiencias que pues en lo personal sí, o sea, yo sí creo en todo eso. Hay mucha gente que es incrédula. A mí desde los 7, 8 años de edad tuve experiencias así visuales. Que pues sí, yo la verdad, o sea, sí creo, pues sí creo en lo, como existe el Paranormal. bien, pues existe el mal, ¿no? Claro. Pero pues mucha gente al platicarlo luego lo niega o no acepta, no, es mentira, no existe, no es cierto. Pero Sí. la verdad, en lo personal sí.
sí, yo tengo esas experiencias desde muy niño y pues en este caso me tocó apenas hace 5 años, te platico. Oye, pues te agradezco bastante.